Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Gaceta y en su nombre al presidente del Consejo de Administración, al director general y al director del periódico, a todos los patrocinadores y a todos los que han participado en este segundo Congreso Libro Blanco para el Desarrollo de la Ciudad de Salamanca. Quiero saludar también a las autoridades, al presidente de las Cortes de Castilla y León, al alcalde de la ciudad de Salamanca, al vicepresidente de la Junta, en fin, a representantes de la universidad y de otras instituciones, al vicepresidente de la Diputación. Es, bueno, decía antes que es muy interesante, además ha hecho un resumen de muchas de las cuestiones. Estoy ansioso por conocer con detalle y la publicación que haréis mañana de las conclusiones de este congreso y también de mi discurso. De mi discurso no estoy tan interesado porque lo voy a decir ahora. Pero bueno, yo creo que es un acierto el que hayáis organizado una jornada de estas características en un momento clave para Salamanca, para Castilla y León y para España. Estamos viviendo un momento crítico, por tanto, es un acierto para la Gaceta, por parte de la Gaceta. Y es un acierto, como digo, porque lo que entiendo es que buscáis fomentar el debate y, por otro lado, también escuchar a los distintos sectores de la sociedad civil que tienen mucho que aportar desde distintas visiones y distintas versiones de la verdad. Es cierto que ya no existen las voces únicas, no existe el pensamiento único, por eso eso es más bien cosa del pasado y ahora lo que se requiere es escuchar mucho, dialogar mucho, negociar mucho y yo creo que es lo que estáis haciendo hoy aquí, dándonos voz a todos los que tenemos algo que aportar, porque entre todos tenemos que construir el futuro de Salamanca y de Castilla y León y desde aquí aportar al futuro de nuestra nación, de nuestro país. Y mi punto de partida en esto es claro, Salamanca no solo tiene un presente, aunque es verdad que es un presente complejo después de la salida de la pandemia que se ha producido en el momento de la recuperación de la crisis económica, pero Salamanca tiene futuro y lo que tenemos en Salamanca es mucho potencial, mucho talento, tenemos muchos jóvenes preparados y muchos profesionales experimentados que tenemos que aprovechar. Yo creo que lo que tenemos que ser capaces, y he entendido de algunas de las conclusiones, tenemos que ser capaces de que ese talento y esa experiencia seamos capaces de reinvertirla en la ciudad y en la provincia de Salamanca y ahí contando con el empuje de las mujeres y de los hombres de esta ciudad y de esta provincia. Y además, cuando se cuenta con el coraje de tantos y tan buenos empresarios y empresas y directivos y autónomos para conseguirlo, yo creo que el objetivo está al alcance de la mano. Desde mi gobierno vamos a dar un impulso al cambio que comenzamos a principios de legislatura. Creo que estamos apostando por un proceso de transformación hacia la modernización, por un lado, hacia la protección de las personas con los grandes servicios públicos, por otro, sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, y también generar nuevas oportunidades de futuro. Es verdad que nos hemos encontrado, como he dicho, todos, no solo la Junta de Castilla y León, sino todos, con unas circunstancias que no esperábamos al inicio de la legislatura. Y tenemos por delante muchos retos, y esos retos los tenemos que convertir en oportunidades. Es verdad, y lo has dicho, llegan desde Europa una esperanza en forma de fondos de recuperación y de resiliencia enfocados fundamentalmente a la sostenibilidad y, por otro lado, a la digitalización. Una parte de los que llegan a Castilla y León los va a gestionar directamente el Gobierno de España. Hemos pedido siempre que sea un reparto justo, que llegue a todos los rincones de nuestro país y especialmente a la España de interior y que sirvan para luchar contra la despoblación, que es uno de los grandes retos que tiene España como nación, Europa como unidad política y también Castilla y León. Por eso vamos a reclamar
si fuera necesario, la presencia institucional de nuestra comunidad autónoma en el desarrollo de los PERTES, en aquellos PERTES, lógicamente, en los que Castilla y León tiene que decir, pues desde el español, la automoción, la aeronáutica, la lucha contra la despoblación, la agroalimentación y también el hidrógeno verde como algunos de los objetivos en los que Castilla y León tiene mucho que aportar y que decir. Es verdad también que respecto de los fondos europeos, otra parte las vamos a gestionar las comunidades autónomas. Es un reparto que ha hecho el Gobierno de España sin contar con las comunidades autónomas. No ha habido una negociación previa y los criterios que se han utilizado entendemos que no son los más beneficiosos para Castilla y León. Por tanto, en este sentido no estamos ni contentos ni satisfechos. Además, las partidas que nos llegan a las comunidades autónomas, y aquí ya me refiero a todas las comunidades autónomas, nos llegan tasadas, el Gobierno nos dice cómo debemos gastarlo, no tenemos margen de maniobra, más parece que somos las comunidades autónomas una oficina delegada del Gobierno que un ente político, un Gobierno que tiene capacidad de tomar decisiones para ver cómo podemos invertir mejor esos recursos. Pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que ese dinero llegue de la mejor manera a todo el territorio y al mayor número posible de personas. Ya enviamos en su día una carta al Gobierno de España con el documento de iniciativas de recuperación y resiliencia de Castilla y León y elaboramos una biblioteca de proyectos con casi 500 proyectos en nuestra comunidad autónoma. Hace unos días la vicepresidenta del Gobierno de España, Nadia Calviño, nos remitió una carta limitando los proyectos a un máximo de 3 para Castilla y León. Lo tuve que leer varias veces, porque claro, si son 3 proyectos en una comunidad que tiene 9 provincias, era algo complejo, pero nos pusimos manos a la obra y me van a permitir que este es un buen foro para poder anunciar cuáles son los 3 proyectos que vamos a plantear. Lo que intentamos es que estos 3 proyectos engloben el mayor número posible de proyectos de nuestra biblioteca, como había dicho, que así es como se denomina, los casi 500 proyectos que teníamos elaborados en Castilla y León. Y que además lleguen al mayor número posible de personas, de familias y de empresas. Los proyectos tienen un carácter transversal y lo que buscamos, como decía antes, que llegue al mayor número posible de personas y del territorio. El primero de ellos es apostar por la digitalización y la economía circular para pymes, para empresas, para autónomos de Castilla y León. Entendemos que la modernización de este sector en nuestra tierra es fundamental. Y la digitalización es un elemento crucial para apostar por la modernización de este sector, porque bien nuestra industria, bien nuestro campo, nuestras empresas de servicios necesitan apostar por la digitalización, que nos va a permitir crecer en tamaño y también competir fuera de nuestras fronteras. El segundo es la lucha contra la despoblación, el desarrollo rural y también el compromiso con las entidades locales para abarcar todo el territorio, las 9 provincias y el mayor número posible de ayuntamientos. Y el tercero, la modernización de los servicios públicos, y ahí me estoy refiriendo a los grandes servicios públicos. La sanidad es el principal de ellos, pero también la educación y, como decía antes, también los servicios sociales y la dependencia, que llegan no solo a las familias, sino especialmente a las personas mayores en una comunidad autónoma donde tenemos un porcentaje de población por encima de los 65 años, somos la que más porcentaje tenemos. Y ayudar a las personas mayores, no solo en las áreas urbanas, sino también en el mundo rural. Tenemos que proteger a las personas, tenemos que proteger a las empresas de Castilla y León para que estén en la primera línea de la recuperación y de la modernización de nuestra tierra. Solo así seremos capaces de afrontar el futuro. Y lo hacemos con los fondos europeos, pero también lo hacemos con otros fondos. Yo creo que, bueno, no se trata de que yo haga aquí ahora un elenco
cual consejero delegado de todas las iniciativas y subvenciones de todas las consejerías, pero son muchas las iniciativas que hemos puesto en marcha. Hombre, si me voy a referir al protocolo que firmamos el otro día con el Ayuntamiento de Salamanca, con la Diputación Provincial y con la Universidad, muy importante. Creo que la colaboración entre las distintas instituciones en el ámbito provincial favorece las sinergias y genera recursos y la colaboración entre todos es muy importante. Yo creo que sumando las cuatro principales instituciones de la provincia de Salamanca vamos a impulsar el motor de la actividad económica y así crear empleo en torno al conocimiento, a la innovación y también las nuevas tecnologías. Queremos abrir las puertas a nuevos mercados emergentes. Vamos a buscar nuevos mercados vinculados a la tecnología. Pero también queremos aprovechar el talento que tenemos en esta tierra para que genere actividad económica aquí en Salamanca. Yo creo que podemos destacar la potencialidad de Salamanca desde el mundo del campo, la profunda transformación y modernización que se ha hecho en el sector primario, en la agricultura y la ganadería, es imprescindible conocer para darnos cuenta del salto de calidad que se ha dado aumentando la producción, la competitividad de este sector, pero también la producción agroalimentaria de calidad. Siempre cuando hablamos en Salamanca de la producción agroalimentaria nos viene a la mente el ibérico, Guijuelo y todo lo que en Salamanca no solo el ibérico está en Guijuelo, pero fundamentalmente está en Guijuelo. Pero no solo es el sector del ibérico, podríamos hablar del vino, el esfuerzo que se está haciendo de mejora y de modernización, el sector del queso, de los dulces, etcétera, ¿no? Yo creo que también hay que seguir insistiendo en el esfuerzo por el apoyo a las cooperativas en nuestra provincia y la internacionalización. También hay que recordar que Castilla y León, dentro de Castilla y León, Salamanca es la provincia con el mayor número de cooperativas y bueno, las exportaciones agroalimentarias son muy importantes. Estamos hablando de en torno al 10% del conjunto de las exportaciones de nuestra comunidad autónoma. Y también, hablando de la universidad, en este entorno universitario, uno de los edificios que tiene la Universidad de Salamanca, la capacidad que tiene esta ciudad, esta provincia, de atraer estudiantes universitarios, de ofrecer una formación de calidad en un entorno inigualable, como son, desde luego, los edificios de la ciudad de Salamanca, y una apuesta que se hace por el español, que es una apuesta estratégica para la ciudad de Salamanca y que queremos impulsar desde la Junta de Castilla y León porque nos parece muy importante recordar que se va a poner en marcha el Centro Internacional del Español. También creo que es importante reconocer la labor que está haciendo el Ayuntamiento de Salamanca de apoyar y de colaborar con la universidad generando becas de alto nivel competitivo y la capacidad de atracción de hombres y de mujeres para que vengan a investigar a la Universidad de Salamanca, aunque no solo, porque también está aquí la directora del IRNASA y de CESIB en Castilla y León, son una iniciativa importante y que también queremos impulsar desde la Junta de Castilla y León. Yo creo que algo en lo que ha hecho hincapié, que habéis hecho hincapié vosotros esta mañana y que el director de la Gaceta con rigor ha trasladado, que es la capacidad que tenemos, o el esfuerzo que tenemos que hacer para que toda esa capacidad, ese talento, esa experiencia sea capaz de generar, de reinvertir ese conocimiento en las empresas de Salamanca, esa actividad económica y el empleo pues en sectores tan vinculados a nuestra provincia, a nuestra comunidad autónoma. Yo creo que el protocolo que firmamos el otro día pues hablaba de tres sectores: el entorno
biosalud, el entorno agroalimentario y también el entorno de contenidos digitales. Se van a poner los cimientos a los emprendedores con incubadoras precisamente en el sector sociosanitario y en el sector agroalimentario y un centro para tecnologías de Internet, para el Internet de las cosas y la inteligencia artificial. Y también queremos facilitar esa actividad económica ampliando el suelo industrial que es necesario para que las empresas se puedan instalar en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Si no hay suelo industrial, no pueden instalarse las empresas. He tomado también buena nota de la sugerencia que ha hecho. Hemos abierto una iniciativa en el que financia la Junta de Castilla y León el 50% del suelo. También sabemos que en función del tipo de municipios, si son muy pequeños, no tienen capacidad económica para poder llegar a ese 50%. Estamos iniciando conversaciones con los propios ayuntamientos y con las diputaciones provinciales para que puedan colaborar en este sentido. Con el propio Ayuntamiento de Salamanca estamos colaborando para desarrollar 70 hectáreas de suelo industrial en el entorno de la plataforma logística, de igual manera que se ha colaborado por parte de la Junta de Castilla y León con otras ciudades y en otras provincias de nuestra comunidad autónoma, impulsando el corredor atlántico del noroeste e impulsando el nodo logístico que tiene la ciudad y todo su entorno como un elemento especialmente importante. También Salamanca es una de las ciudades referencia cuando se habla de turismo interior y toda la provincia de Salamanca es una de las más boyantes, pujantes y desde luego que están en la vanguardia del turismo interior y el turismo, por tanto, de alto nivel y de calidad. Yo creo que esa línea de apoyo que estamos haciendo, la defensa de nuestro patrimonio y convertir ese patrimonio en una riqueza turística, en un atractivo de turismo, me parece también muy importante. Creo que hay que recordar, reconocer la labor que hacemos desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura, en esa programación cultural que estamos haciendo a lo largo y ancho de toda la geografía de Castilla y León, pero tengo que resaltar el éxito del Fácil, que ha terminado hace unos días en la ciudad de Salamanca. Hemos cambiado las fechas, teníamos incertidumbre además después de año y medio, pero creo que las conclusiones son positivas, sin dejar de ser consciente que podemos mejorar y que tenemos que mejorar de cara al próximo año. Vamos a volcarnos, por tanto, a volver a esa senda de superar los récords de visitantes. Esta mañana en otro acto el alcalde hablaba de la apuesta que se está haciendo en uno de los centros culturales que tiene el Ayuntamiento de Salamanca para recuperar esa senda de récords de visitantes turísticos en la ciudad de Salamanca. Yo creo que también tengo que remarcar dentro de lo que es el ámbito global de la comunidad autónoma, el diálogo social. Hemos firmado 11 acuerdos en lo que llevamos de legislatura. Nunca en tan poco tiempo, con tantas dificultades, firmamos tantos acuerdos. Los últimos, estamos hablando de una educación con más igualdad, con más becas y con menos tasas. Una sociedad que protege a las mujeres en la lucha contra la violencia de género, apostar por el desarrollo sostenible en lo que es el desafío del cambio climático y una economía más competitiva en lo que entendemos todos que debe ser el futuro, la innovación y la digitalización. Ya para ir concluyendo mi intervención, también decir que los presupuestos que estamos cerrando, algo que he dicho en otras ocasiones, el año 20 fue el de la resistencia y el año 21 en el que estamos es el de la remontada. El año 22 y los presupuestos en los que estamos trabajando tienen que ser los presupuestos de la recuperación y eso es en lo que está trabajando todo el gobierno, como una piña, lógicamente a quien le corresponde la tarea ingrata de gestionar esas circunstancias es al consejero de Economía y Hacienda. Y
bueno, yo creo que van a ser un instrumento muy importante de desarrollo para la ciudad y la provincia de Salamanca y para toda la comunidad autónoma. Yo creo que volverán a ser los más altos de la historia, mantendrán una inversión en Salamanca a pesar de que, bueno, pues ya están avanzando de manera decisiva las obras del hospital. De hecho, el hospital ya está concluido, lo que es estrictamente el hospital. Se ha hecho una inversión en tecnología puntera. Probablemente hay equipamiento que solo hay en España, en la ciudad de Salamanca, y en algunos casos entre los pocos de Europa que contamos con esa tecnología, y hay que reconocerlo. Bueno, lógicamente van a disminuir esas partidas por esa obra que ya está prácticamente concluida. El hospital sí, falta el edificio de consultas, y que es la que ha concentrado las grandes inversiones en la provincia de Salamanca. Pero respecto al presupuesto, va a ser un presupuesto realista y prudente por un lado y acorde con el escenario macroeconómico en el que nos encontramos. No queremos pecar de triunfalismo. Nos gustaría que el Gobierno de España fuera más generoso con las comunidades autónomas en dos aspectos. El fondo COVID, para poder hacer frente a los sobrecostes que tiene la sanidad, la educación y los servicios sociales en la lucha contra el COVID. Y, por otro lado, también para poder tener un poco más de déficit mientras se recuperan los ingresos de las administraciones públicas, pero prácticamente todo el déficit que le correspondía este año a España se lo ha llevado el Gobierno de la Nación. Nosotros hemos apostado por nuevas rebajas fiscales, muy especialmente las orientadas al mundo rural, para las familias y las empresas. Yo creo que son conocidas por parte de todos, pero me vais a permitir que recuerde que vamos a incrementar al 40% la bonificación por nacimiento o adopción de hijos o hijas en municipios de menos de 5.000 habitantes. Vamos a reducir también el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural. Vamos a bonificar la compra y el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias y también de fincas rústicas. En fin, yo creo que el objetivo es seguir bajando los impuestos. Somos ya la cuarta comunidad autónoma detrás de Madrid, de País Vasco, Euskadi y también de Canarias en competitividad fiscal. Yo creo que lo que es bueno para las familias, para las empresas, es bueno también para la recuperación. Por tanto, bajando los impuestos con inteligencia y con moderación, estamos incrementando la recaudación. Por tanto, y ya para ir concluyendo, Salamanca tiene futuro, entre todos lo vamos a conseguir, y yo creo que aquí, desde el Gobierno autonómico, vamos a impulsar la transformación para conjugar, por un lado, la modernización, para hacer posible que las nuevas tecnologías y la sostenibilidad sea posible con garantizar la protección del patrimonio histórico y natural que tenemos en Salamanca, pero que tenemos en toda Castilla y León. Y lo tenemos que hacer ofreciendo, por un lado, innovación, pero por otro lado también calidad de vida y, por supuesto, tener un entorno amable con recursos suficientes para que los jóvenes puedan desarrollar aquí, en nuestro territorio, su proyecto de vida. Tenemos, y vuelvo a insistir, y creo que recojo el sentir fundamental de las conclusiones y de las intervenciones que ha habido aquí esta mañana, tenemos que hacer todo el esfuerzo por retener el talento, por recobrar el talento que esta tierra genera, Salamanca y Castilla y León en su conjunto, para que las empresas y los emprendedores, o las mismas personas que salen con esa capacidad, con esa experiencia de nuestras universidades, puedan desarrollar sus proyectos empresariales, para que puedan asentarse aquí y para que puedan desarrollar aquí proyectos de riqueza y creación de empleo. Tenemos que dar todo tipo de facilidades, no solo suelo. Hemos trabajado y hemos hecho un esfuerzo importante en la simplificación administrativa. Conclusión, los retos que tenemos por delante los vamos a convertir todos en oportunidades en Salamanca y en Castilla y León, y desde esta tierra seguir contribuyendo al futuro de nuestra nación de España. Muchas gracias.